con la lucha contra el contrabando de extracción. Una lucha que el Partido Comunista de Venezuela apoya, respalda, considera que debe seguirse profundizando, debe seguirse incrementando, porque sin lugar a dudas está demostrado que esta acción, que tiene un componente económico y que tiene también un componente político, debe ser combatido, no solamente como se viene haciendo por iniciativas del gobierno nacional, por instancias, diferentes instancias e instituciones del Estado venezolano, sino también, por supuesto, con la participación creciente del movimiento organizado, del movimiento popular, del movimiento de las y los trabajadores. No debe entenderse este problema de manera aislada, no debe entenderse ni asumirse este problema como si fuera el único que hay que combatir y que atacar, sino que es parte de un gran complejo, de un sistema que viene afectando la capacidad de abastecimiento de nuestro pueblo, la capacidad de compra de nuestro pueblo, la capacidad de acceso de nuestro pueblo a bienes de consumo masivo, a bienes básicos de consumo y a otros bienes que dirán, no son tan básicos, pero también los busca nuestra población de medidas. Y para lo cual, pensamos nosotros, hay que entender, por una parte, cuáles son los factores que participan de este tipo de acciones, con qué sentido lo hacen y que esa claridad pueda ayudar a la definición de políticas. Es indudable que hay todavía, como es natural, sectores, instancias de la Fuerza Armada Nacional que están estrechamente vinculados a este tema de del contrabando de extracción. No solamente un soldadito designado en la frontera, sino personajes con altos niveles de poder dentro de la estructura de la Fuerza Armada y tienen una participación que les retribuye, además es un problema realmente histórico en nuestro país, les retribuye grandes ganancias, grandes ilegales ganancias a estos sectores y por supuesto estas instancias que algunos de ellos tienen la responsabilidad de custodiar la frontera en un sentido y en otro, al ser beneficiarios de grandes ingresos económicos por esta vía, por supuesto, no hacen lo que les corresponde hacer. Un conjunto de valores que siguen presentes en nuestra sociedad y que permean, como es natural, cada uno de los estamentos sociales, cada una de las instancias sociales y dentro de ella la propia Fuerza Armada Nacional. Por eso dentro de esta institución sigue presentes muchos de esos valores y por ende la actuación en consecuencia es poner por encima de los intereses del pueblo, de los intereses de la patria, de los intereses de nuestro país, ponen sus intereses personales. Sectores capitalistas, sectores de la burguesía, que indudablemente algunos de ellos participan en este tipo de acciones por los márgenes extraordinarios de ganancia que manejan y algunos de ellos simultáneamente a esos márgenes de ganancia, la ganancia política de que una situación que estimule el desabastecimiento en nuestro país tiende a incrementar los niveles de descontento social de nuestra población en la idea, en la intención de que se identifique al gobierno nacional como responsable de esta situación y que por ende la solución o la respuesta lógica debe ser que para mejorar la situación hay que cambiar el gobierno. Esa es una de las tendencias de las orientaciones. Sectores, en particular de la burguesía parasitaria, comercial, importadora,
están muy vinculados a estos ámbitos. Por eso esa misma burguesía no es partidaria ni siquiera de los planteamientos del desarrollo económico productivo, porque no les interesa ese planteamiento. Y por eso levantamos, por una parte, y reivindicamos los planteamientos que hemos hecho desde el Partido Comunista de Venezuela con respecto a la necesidad de la nacionalización completa del comercio exterior, el planteamiento de ni un dólar más para la burguesía, el planteamiento de la participación organizada de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, de los sindicatos, del movimiento por el control obrero, de las y los delegados de prevención, en los mecanismos de control que tienen que hacerse y de estímulo, por una parte, al sistema de producción y al desarrollo productivo, y por otra parte, a la identificación de todo lo que es la cadena de producción y también, mientras exista, todo el sistema de la cadena de importación. Es decir, no identificar únicamente un énfasis que hay que hacer en el punto de la frontera, sino en toda la cadena de distribución de esos productos donde finalmente llegan a la frontera. Porque además de estos aspectos, no podemos, en el caso de Venezuela, en el caso de nuestra frontera, no puede nunca tampoco dejarse de identificar el problema latente del paramilitarismo. Y no un problema latente que esté allí dormido esperando, es un problema que está en desarrollo, es un problema que se ha venido posicionando cada vez más en nuestro país a lo largo de estos años, que también participa de manera directa, no solamente en la frontera con Colombia, también en la frontera con Brasil, también en la frontera con Guyana, también en la frontera del Mar Caribe. Hay instancias, hay fuerzas paramilitares participando de todo el desarrollo de la economía ilegal, de todo el desarrollo del estímulo al contrabando, y ellos en particular con mucho más claro con esa intencionalidad económica y política. Entonces, estos conceptos, estos planteamientos son para que sean por una parte asumidos, interiorizados por el gobierno nacional, pero por supuesto que también por el conjunto de las fuerzas políticas y sociales que impulsamos el proceso revolucionario venezolano.